¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Naturaleza Viva y como siempre tratamos de mostrarles nuestro programa desde los lugares naturales que tenemos en nuestro corredor turístico de la provincia de Santa Fe en cuanto a pesca deportiva. Estamos en la zona de los canales de Rincón, un lugar de fácil acceso para la gente de la ciudad de Santa Fe y de la zona, porque aquí se ingresa por la zona de la Ruta 1. Nosotros bajamos la lancha en el Arroyo Potrero, en el Puente de Hierro, pero usted también puede venir por la zona de Montevera. Llegamos a este lugar que es la Zanja Brava, una zona muy popular que practica la gente de Montevera y la gente de Santa Fe, porque aquí es un punto de confluencia de las dos zonas donde se pesca muy pero muy bien. Y hoy tenemos que decirles a todos ustedes que nos están viendo hoy sábado que el pique aquí en la zona está impresionante. Usted de aquí va a poder sacar amarillos, va a poder sacar moncholos, va a poder sacar bogas y muchas especies más si viene uno o dos días. O a pasar el día como nosotros. Nosotros lo que le vamos a mostrar hoy es la pesca de la mañana únicamente. Después paramos en una ranchada que nos invita el amigo Negro Miloco a compartir con él una jornada aquí en la isla con un asado y unas bogas a la parrilla impagable. Esto que vamos a compartir el día de hoy. Por supuesto con amigos como siempre, con Juancito, con Eduardo arriba de la embarcación y después sigue el almuerzo con los amigos pescadores y con el Negro Miloco que nos invitó gentilmente a pasar el día aquí a su ranchada. Así que comience a disfrutar de nuestro programa del día de hoy. Impresionante las imágenes que le vamos a mostrar desde aquí, desde la zona de los canales de Rincón. El programa comienza de esta manera. Bueno, llegamos a la ranchada del Negro Miloco, Juancho. Qué grande, ¿eh? Qué grande, la rancharita del Negro. ¿A dónde estamos? ¿Qué parte estamos? Estas son las partes de los canales de Rincón, esta es la Zanja Brava. Ajá. Que desemboca al Leyes, allá lo. Estos son todos los canales de Rincón y por donde veníamos también son todos los canales de Rincón. Pero tiramos la lancha en el Potrero. En el Potrero. En el Puente de Hierro. Y ahí bajamos. Perfecto. Che, mirá qué ranchada. 10 minutos el ancho. ¿Qué ranchada? ¿Se armó el Negro? El Negro hace de ayer. Esta es la isla del Negro. Ajá. Mirá que bien. ¿Qué lugar, Edu? Muy lindo lo que bajó el agua. Ahora hay mucha isla. Sí, y aparte está lleno de leña, está genial, loco. Mucha leña, mucha. ¿Cómo andaba, Néstor? ¿Qué hace, Negrito? ¿Qué está saliendo, Negro? ¿Qué sacaste? No, bagre. ¿Bagre mucho? Sí, muy buen bagre. Escuchá, decime bien en qué parte estamos acá. Esto sería... en ese lugar cerca de los canales de Rincón. Ajá. Retirado más saliendo de la laguna Setú. Bien. Estamos a la altura de Montevera. Ajá, perfecto. Y de aquí la comuna de Rincón. Che, Negrito, ¿qué pudiste haber sacado de bagre? ¿Amarillo ahí? Amarillo y moncholos muy buenos, ¿eh? ¿Mirá? Sí, moncholos muy buenos. Mira qué lindo. Un dorado también sacamos. Sí, no, está lindo. Está lindo. La verdad que lo que sí que está muy bajo.
Sí, ahora de más bajo. Muy bajo, muy bajo. Sí, bueno, ¿con la caña se podrá sacar algo, sí? ¿Vos probaste con la caña? ¿En un rato? ¿Será con la lancha? Ah, mirá que bueno. Bueno, vamos a mostrar a la gente de Santa Fe y de la zona a ver si puede venir a pescar acá. Sí, un pesquero espectacular. Sí, qué lindo ranchada que te armaste, negro. ¿Viste? Parece una 5 estrellas, loco. Ranchada 5 estrellas, papá. Soy cantor, desde mi pueblo vengo yo, con este canto que es de amor y herido. Está atrás el botón negro. Soy Juan Soldán, o federal, pájaro triste del amor. Viene del pueblo, terrible, mi cantar. Y herido voy. Como es. La grande, ¿no? Negro, mira. Casa bien, ¿eh? Franco. Mi canto es monte y soledad. El río grande Paraná. Se va mi vida por cantarte, litoral. Buena pieza, por desde la costa vengo yo, con un canto. Conocedor el hombre, sabe. Es pampa y río, mi canción. Amarillo. Pero soy mi Santa Fe, me dio su luz. Espectacular. De 10. De 10 Mayo. Soy Juan Soldado para cantar. Como ese pájaro canto, querido el pecho llevo yo. Venga, venga, papi. Ahí está. Mira que lindo amarillo. Qué amarillito, Gustavito. Qué soquete, ¿eh? Muy lindo, y amarillo, amarillo. Hermoso. Muy lindo. ¿Qué tenés? ¿Tripa o tomarí? Tripa. Tripa. Muy bueno, ¿eh? Hermoso pescado. Bueno, hermoso pescado. Muy lindo. Pescado, Juancito, ¿eh? Vamos. Un cholo. Gustavo. ¿Por el pique? Sí. Muy bien. Mira cómo sabe. Un cholito. Bueno. A full la variedad está, ¿eh? Ahora están flacos. Sí, se nota. Bueno, ten en cuenta que el equipo que está usando es liviano, ¿no? Pero. Sí. Pero parece. No, pero parece de buen porte. Está grosso ese amarillo. Tololo. Mirá, una boquita. Bueno. Cazó de una. No hay bonete, esta está picando. Ah, no, se enganchó con la boca. No hay bonete, ¿no? Linda boca, de medida y todo. Se enganchó con la otra. Espera, vamos a sacarla por el otro lado. Ajá. Qué bonete, bro. No hay. Agarralo, dilo juntos. No, no, del hilo, levantala así nomás. Eso. Era el color rosado aquí. Muy bien, espectacular. Bueno, bien variada la cosita. La pesca acá en la zona del Leyes, los arroyos de Colastiné. Muy linda variada, che. Y ahí trae otro negro, mirá. De acá vamos ahí.
Fantástico. Dejale en el piso, ¿no? ¿Moncho? Cholo. Muy bien. ¿Qué traes, Juan? Una linda llevada, es bastante grande. ¿Será otra boga grande? Ser, no. ¿No? No, porque no... ¿Moncho? No picó como la boga. Puede ser moncholo o no, amarillo. ¿Amarillo? Amarillo. ¿Apareció? Sí, ahí apareció. Muy lindo amarillo. ¡Oh! Mirá lo que es. Linda variada, ¿eh? Sí, muy lindo pico. Acá estamos en la parte del... De la Zanja Brava, negro, ¿no? Sí. Sí, está la Zanja Brava. Malo. Qué lindo, boludo. Impresionante. Muy lindo, boludo. Vamos mejorando la calidad, ¿eh? Mirá. Muy bueno, che. Muy buen pique, ¿eh? Muy buen pique. ¿Qué pasó, Edu? Son las 10:30 de la mañana. Hace ratito nomás que empezamos a pescar y muy buen pique. Ya está la fritanga, obvio, pero está muy bueno el pique, ese es el tema. Muy bien, excelente. ¿Qué era, Edu? Se hizo una llevada impresionante, Luke. Impresionante, ¿eh? Cómo bajó la caña, qué hermosura de pique, boludo. Mirá, está pesado, ¿no? Sí. ¿Está clavado? Está clavado, ¿no? Está bien. Infernal, Luke. ¿Qué es, Luke? Mirá. Moncholo, ¿no? Tremendo moncho. Ah, qué buen moncholo, loco. Lindo pescado, ¿no? Lindo. No, qué bueno que está. Tremendo. Muy bien, Edu, ¿eh? Tremendo. Levantalo un poquito. Infernal, loco. Un poquito más arriba. Así, eso. ¿Viste que está la variada acá? Mirá. Pero qué buen animal. Gustavo. Hermoso. Muy buen pique, ¿eh? Divino, Dor. Bienvenidos. Va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. Suri, camisas ventiladas, pantalones desmontables y bermudas en secado rápido, chalecos náuticos deportivos y todo lo necesario para disfrutar de la vida al aire libre. Suri. Comunicate al 03476-460-378. Las Colonias Distribuciones, distribuidor oficial Okuma y Colon, Indumentaria Libertad, Camping, Ferretería. Las Colonias Distribuciones, Estanislao Ceballos, 3708, teléfono 03424-0900. Santo Tomé, la fuerza que nos une. Helvecia se prepara para el evento más importante de la costa santafesina. 6, 7 y 8 de junio, 41ª Fiesta Nacional y 43ª Provincial de la Pesca del Amarillo.
torneo de pesca de embarcados y de costa para niños. Más de 900 mil pesos en premios. Y además, elección de la soberana. Shows en vivo. Ella tiene la magia de un instante de amor. Mario Pereira. Mario Pereira. Sergio Torres. Necesito una droga. Juanjo y su banda. Quédate aquí. Monchito Merlo, Los del Bohío y mucho más. 6, 7 y 8 de julio en Helvecia. Organiza Club de Caza y Pesca El Halcón. Esa es la dama. No te lo pierdas. De azul. Ahora también podés estar presente en la 7 de marzo, una de las principales pantallas LED de alta resolución. Más de 140 salidas por día durante las 24 horas. Consultas 0342-154-329478. Burlando Multimedios. Y seguimos aquí en la zona de islas, en la isla, esperando que se haga el asadito para compartir con los amigos. Le vamos a presentar una nota que tiene que ver con un tema que está muy candente por estos días en el ambiente de la pesca deportiva y la pesca comercial. El Negro Gomiloco es el presidente de la Asociación Civil de Pescadores de la provincia de Santa Fe y está en una lucha muy complicada junto con nosotros, que somos los encargados de difundir todas estas actividades. Vamos a hablar de la comercialización de los pescados de nuestros ríos en cuanto a la exportación y cómo trabajan los frigoríficos. Pero preste atención y escúchelo al Negro, porque realmente es una conversación muy ilustrativa a fines de saber y entender cómo es el tema de la pesca comercial y cómo es después la pesca de exportación de nuestros ríos. Argentina es el único país del mundo que exporta sus pescados de agua dulce. Escúchelo al Negro Piloco, porque realmente es una nota muy rica en cuanto a información. Bien, estamos en una de las islas aquí de los arroyos de la zona de Rincón, cercano a la localidad de Montevera, en la zona denominada La Zanja Brava, una zona muy conocida por los santafesinos porque es cerquita y de fácil acceso para venir a pescar. Y estamos invitados a esta isla, una isla maravillosa, de donde estuvo el Negro Miloco ya hace unos días. Bueno, hoy le caímos de visita y queremos aprovechar este momentito con él para que nos cuente un poco, porque el Negro es amigo, pero también es el presidente de la Asociación Civil de los Pescadores de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está, Negro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Mira la pregunta que te hago, ¿cómo estás acá? Estuvimos todo el día, bueno, pero viste. No, sin ninguna duda. No, acá está genial, así que es nuestra vida. Y aparte es un lugar muy lindo este. Ahora, la gente se pregunta, porque vos viniste ayer, solo te encontraste con unos muchachos acá, pero ¿qué hace un islero? ¿Cómo vive un islero? Para comentarle a la gente que no sabe. Mucha gente que sabe, pero mucha gente que no. ¿Qué hace un islero todo el día cuando lo agarra a la noche? Porque acá no tenés luz eléctrica. Bueno, trajiste un grupo, pero si no tenés el grupo, ¿qué se hace? No, a ver, el islero es justamente eso. Trata de convivir con la naturaleza, vive como se vivía antes, o sea, con los recursos más rápidos que te encuentra a mano. Aquí no hay ninguna cosa rara, abundante fuego. ¿Un espinelcito? ¿Vamos a sacar algo para comer? Eso ni hablar, por supuesto, algún espinel. Por supuesto que trabaja con el pescado, estamos hablando del islero, ¿no es cierto? Así que vive el pescado, así que si no tiene alguna malla que se cala, algún pescadito que se saca. Y bueno, mucha gente se queda toda la semana y vuelve recién el viernes, se instala en algunas ranchadas, hay otros que van y vuelven. Pero bueno. Estamos hablando del caso de pescadores comerciales. Estamos hablando del caso de pescadores artesanales y comerciales. Habilitados, obviamente, con los carnets y todo. Obviamente, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? De todo lo que tenemos aquí en la provincia, que son muchos, ¿no es cierto? Claro. Esta es una parte, ¿no? Está bien. Bueno, pero con respecto a este tema, quiero que profundice un poquito en eso, porque vos, como presidente de la Asociación Civil, estás peleando. Es una pelea de todos esta, de que se cierre la exportación de pescado, porque somos el único país del mundo que exporta los pescados de agua dulce. ¿Está en esa? Estuvimos en esa, estamos en esa. Pero bueno, a ver, es un proceso que se tiene que dar a largo plazo, porque es una decisión que la tiene que tomar la nación, no depende de las provincias. Pero es una lucha bastante ardua, porque las provincias no tienen potestad sobre eso que se exporta, ¿no es cierto? Y queremos, nosotros no hemos dado cuenta a partir de los años y de tiempo de que muchos pescadores se dan cuenta que tenemos un mercado muy interno, muy bueno, que se puede trabajar de otra manera y sin afectar tanto el recurso, ¿no es cierto? O sea, vos querés decir con esto que el pescado que se saca, en vez de exportarlo, se lo comercialice dentro del país. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que quizás hasta sea, no sea necesario tanta cantidad. Es más, hemos estado hablando con el gobierno, o sea, ¿por qué no hacer pescado para las escuelas? ¿Por qué no hacer pescado a las cárceles? ¿Por qué no hacer
el pescado para con su producto, ¿no es cierto?, para, bueno, para todo la comunidad de la provincia y de la República, ¿no? ¿Con qué necesidad lo estamos exportando, ¿no? Y además que lo más doloroso es que son 7-8 empresarios que tenemos entre Ríos y siempre. Y que lucran y esclavizan a los pescadores, porque exactamente el problema más grande que tenemos es eso. Y hablando justamente, mirá cómo se enganchan las cosas. Cuando hablábamos con el tema de cómo vive un pescador, justamente cuando captan ese pescador que para que le pesquen ellos lo esclavizan. Pagándole 2 monedas al pescado. Hoy estamos hablando de que están pagando 2-3 pesos la pieza de un sábado. ¿Una pescadería cuánto lo venden el sábado? Si nosotros hemos tenido cálculos, hemos hecho proyectos. Hoy un sábado, si se lo desmenuza y si se hacen las cosas como se deberían hacer, estarían hablando de 80 a 100 pesos puesto en el mercado interno. Sacando filete por un lado, sacando lomo por el otro. Hasta el cuero se puede utilizar. Las vejigas del sábado se utilizan. Todo tiene. El hueso del sábado se utiliza. Lo que pasa es que, bueno, que necesitamos el apoyo del Estado también para que empuje con estos proyectos, estas cosas. Y bueno, cambiar el mercado, hay que cambiar el mercado. ¿Vos crees que puede llegar a pasar algo de eso o estamos lejos? Yo creo que sí. Nosotros estamos convencidos de que sí, porque lo vemos continuamente en los pescadores que van cambiando, a pesar de estar la exportación, van cambiando ya la actividad, van buscando un mercado interno. El tipo que pescaba 300 sabros por día, tenía necesidad de pescar 300, 400 sabros por día, hoy saca 20, lo pone en el mercado interno y le genera el mismo dinero. Menos esfuerzo, menos gasto, menos todo. Y vive más tranquilo, puede compartir más tiempo con su familia. Pasan muchas cosas con esto. Entonces, nosotros creemos que sí, hay un buen porcentaje que ya asumió eso. Y por eso es que estamos dando esta lucha. Pero bueno, hay que luchar también con Entre Ríos, que con Entre Ríos tenemos un serio problema, porque Entre Ríos regula, no tiene leyes. Entre Ríos tiene más cupo que Santa Fe, operan 2 frigoríficos muy grandes. Nosotros decimos que hay que tratar de frenar acá Santa Fe y que quede Entre Ríos solo como en provincia exportadora. Yo creo que después con Corrientes, con Formosa, con Misiones, con el Chaco, con Santa Fe, si nosotros demostramos que se puede trabajar de otra manera, yo creo que Entre Ríos también va a tener que ceder. Es que es así, o sea, en algún momento. Además, hoy, a ver, cuando hablamos de Entre Ríos hablamos de Victoria, hablamos de Diamante. No, es así. Ahora un poco en Concepción, que están sacando un poco más de pescado también de allá arriba. Pero con todo lo que, a partir del puente que ha sido Reserva Victoria, Victoria cambió totalmente, tiene un turismo espectacular, tiene un montón de cosas para hacer con respecto a esto. Y los mismos pescadores pueden meter su producto ahí con mucho más valor agregado que no siguen entregando a dos tipos. Entonces nosotros apostamos a eso, una conjunción de cosas. Turismo, vos viste que a mí me gusta, yo salgo con ustedes, sí. Porque nosotros hay que entender eso, o sea, hay que mezclar el turismo con el pescador artesanal, se tienen que hermanar todo esto y tiene que ser una lucha de todo. Y que no la plata se la lleven 5 o 6 empresarios, esto no es tan difícil. Lo que pasa es que, bueno, hay que dar la lucha a la nación. Bueno, este mensaje, esta charla que quería hacer con el negro es para que usted se entere, señor pescador que nos está viendo, cómo viene la mano con el tema de la exportación y cómo viene la mano con los pescados de nuestros ríos. Porque el río es de todos, no es de un frigorífico o de un dueño de un frigorífico, es de todos. Lo tenemos que disfrutar todos, lo tenemos que disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan. Así que bueno, la idea es cuidar el recurso. Este es un proyecto que se ha presentado, así que bueno, espero que tenga, que te abran alguna puerta y que alguien te escuche, a vos y a tu gente. Este es un mensaje para las autoridades, en este caso de la provincia, porque Canal 13 se ve la provincia, pero bueno, mucha suerte, negro, y las cámaras del programa están abiertas para cualquier difusión que le quieran dar a esto. Nosotros totalmente agradecidos, y nosotros entendemos que la parte deportiva y la parte turística recreativa tiene que también empujar con esto, de eso no tenemos ninguna duda, la sociedad entera. De todas formas, quiero dejar claro algo. Es un proceso que se tiene que dar paulatinamente, porque también tenemos muchas comunidades que, a ver, fueron 12, 13 años con esta actividad. Hoy hay gente muy dependiente de eso, hay gente que está empeñada con los empresarios porque le dieron herramientas, le dieron canoa. Entonces sacarle esto de un momento para otro también genera un conflicto muy grande en las comunidades costeras. Lo que hay que hacer es un trabajo evolucionando, hay que trabajar un mercado interno, hay que activar las cámaras. Y ahí entra la parte social también, ¿no? Exactamente, sino porque muchas cosas las que pasan es justamente por eso, porque no se entienden las dos cosas juntas, lo político, lo social. Hay que atacar a todo y trabajando en un camino que nos lleve, no sé, que nos converjan en un punto final. Pero la idea es justamente esa, y no hay que dejar primero, hay que fortalecer todo eso, abrir el mercado interno, que la provincia termine el mercado federal, porque aunque te parezca mentira, se exporta afuera, pero nosotros de Santa Fe no podemos llevar un pescado a Córdoba. Gracias.
Entonces, es increíble esto. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que se abran todo ese tipo de mercado, que los pescadores puedan acceder a ese tipo de mercado, que se armen las cámaras frigoríficas como se vienen armando para hacer los acopios de los mismos pescadores con cooperativas, no que tengan que depender de un empresario. Y a partir de ahí, sí, bueno, vayamos fuerte con de sacar a esta gente del río, porque la verdad que se nos están llevando las cosas del río a nosotros. Nero, bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a entrar a unos abuelitos que están ahí al fuego ya. Sí, sí. Y a tomar un minuto. Así que, bueno, disfrutando este día acá en la isla, maravilloso. Y espero que ustedes también hayan disfrutado esta nota, porque ha sido realmente muy rica en cuanto a información. Así que, Negro, muchas gracias. No, gracias por estar por acá. Gracias. Las Colonias Distribuciones, distribuidor oficial Okuma y Colon, Indumentaria Libertad, Camping, Ferretería. Las Colonias Distribuciones, Estanislao Ceballos, 3708, teléfono 0342-484-0900. Santo Tomé, la fuerza que nos une. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. 28 de octubre, variada con devolución por tríos embarcados. Tercer torneo Ciudad de Santo Tomé. Premios en órdenes de compras. Primer premio, orden de compra por 30 mil pesos. Pieza mayor y mejor dama. Costo de inscripción 3.300 pesos el trío. Alojamiento para participantes sin cargo a partir del 26 de octubre. Sorteo de 3 motos 110 centímetros cúbicos. Tercer torneo Ciudad de Santo Tomé. Auspicia Lotería de Santa Fe. Burlando Producciones, siempre te damos más. Hacer televisión ahora es más cómodo. Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD. Burlando Producciones, siempre un poco más. Encontranos en www.burlando.com.ar. El Sausalito, barrio agreste. Un lugar pensado para disfrutar y conectar con nuestros sentidos y emociones. A 133 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 15 kilómetros de San Javier, emplazado en una isla donde la naturaleza intacta invita a ser compartida. El Sausalito es un predio de 115 hectáreas, conformado por 88 exclusivos lotes, todos a la vera del río y con subdivisiones ideales para que disfrute de la naturaleza en su máxima expresión. Ofrecemos la opción de construir su cabaña lacustre, de gran calidad arquitectónica, elevada sobre pilotes, pudiendo disfrutar así de magníficas vistas panorámicas. El predio cuenta además con iluminación y seguridad en toda su extensión. Próximamente, el Sausalito expandirá sus servicios con nuevos lotes, distribuidos y pensados para lograr una verdadera experiencia de tranquilidad y contacto con la naturaleza. Usted también podrá disfrutar de nuestro exclusivo servicio de golf
en el campo La Azucena, ubicado a tan solo 10 kilómetros del predio. Escrituración inmediata y amplia financiación. Siendo el turismo hoy una prioridad, le ofrecemos esta gran oportunidad para invertir y para disfrutar. Tonero, ¿qué no lo voy a entrar? Mira lo que te gustó. Pero esto ya estaba. Pero esto es de los muchachos. Vos le estás usurpando la comida a los muchachos. ¿Qué son ustedes? Ah, mira. Mira con las bolitas. ¿Qué gusto tiene, Juan? Este nos regaló una bolita de Kuma. Qué bueno que está. Qué bueno que está, ¿no? Qué bueno. Me regaló una. Mira lo que. No, para como unas bogas recién sacadas. Lo facturaron un poco que. Qué maravilla, loco. Bueno, buen provecho, amigo. Gracias, Gustavo. Ahora está comiendo solo como viejo palo, no te acompaña nadie. No, no, no. Y aparte no quiero que me acompañe. ¿Los corriste vos? Se le agarró los dos para él, ¿viste? Claro, loco, mirá qué mal. Bueno, negro, paseando por la isla nos encontramos con esto, ¿no? Qué increíble. Es increíble, ¿viste? Son las cosas que suceden, ¿no? Sí, por supuesto. La naturaleza. ¿Cómo es el tema acá? No, y viste, tuvimos esta bajante terrible que estábamos teniendo en estos días. El agua estuvo hasta esta altura más o menos. Y esto que estás viendo acá es cómo se comieron las nutrias. Se comieron las cortezas de los sauces por no tener más comida. Entran a comer la comida, la cáscara del sauce. ¿Así que la nutria se alimenta con esto? Que es el único recurso que tiene hasta cuando ya no le queda más, pero mira vos, más comida. Vos fíjate los dientes como están todos marcados, ¿ves? Son todos los dientes de nutria, ¿ves? Le sacan toda la cáscara. Y fíjate todos los sauces, vos mirás todo el islote, todos los sauces están todos iguales. ¿Únicamente sauce comen? No, comen de todo, pero bueno, el hambre. Sí, ¿no? sí. A nosotros nos ataca el hambre. Esa es la supervivencia que podemos tener nosotros también. ¿Viste? No es el alimento directo de ellos, pero, claro. Pero bueno, para hay que sobrevivir. Mirá es qué así. Bar, qué barro, ¿no? Pero qué llamativo. Y estos sauces se van a secar seguramente, porque una vez que le saca la corteza donde sube la savia, claro. Se van a terminar secando. Qué increíble. Te quita y te da la naturaleza, ¿viste cómo son tal las cosas? Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero mirá qué lindo, qué linda nota de color para que la gente sepa cómo es, ¿no? Y sí, porque son cosas que suceden a nosotros que las vemos continuamente, ¿viste? Claro, pero para ustedes eso es muy común. Claro, para nosotros es algo normal verlo. Para la gente de la ciudad, para no. La gente y vos fíjate cómo estamos a 5 minutos de la ciudad. Sí, es cierto. Y muchas veces no tienen ni idea de lo que pasa aquí. Cierto, y lógicamente. Cierto. Por eso nos gusta mostrar estas cosas que hay en la isla. Perfecto, buenísimo, negro. Muy buena. Ahí está. Ahí está. Ahí viene. Ahora sí. Vamos. Ahí está. Mirá qué lindo, bicho. Mirá, Gustavo, acá está. Qué hermoso animal, loco. Hermoso surubí, ¿eh? Mirá, güey, empieza a salir ahora, negro. No, pues ya se está moviendo esto. ¡Qué bien! ¡Está, mi negro! ¡Vamos nomás! Acá lo tenemos, mirá, ¿viste? Qué hermosura, loco. Bueno, negro. Hermoso, negro. Mirá. Hermoso. Más de 85 centímetros, como tiene que tener. Esto es lo que tenemos aquí en los canales. Muy larguito. Bien, lindo animal, ¿eh? Bien alimentado. Después hermoso. De la variada, Gustavo, ¿viste? Como para cerrar el programa, una maravilla. Hermoso cachorro. Y bien, realmente le hemos mostrado un programa muy, pero muy bueno en cuanto a la información del pique, porque aquí en los canales de Rincón usted ha visto mucha y buena variada, muy buenos ejemplares de muy buena calidad, muy buenas especies. También difundimos y compartimos la nota con el Negro Miloco, realmente muy buena en cuanto a los frigoríficos y a la veda de la exportación. Después estuvimos también con el tema de las nutrias y los sauces, que usted a lo mejor no sabía, para nosotros también nuevo. Y también con la ranchada, obviamente, el asado, las bogas a la parrilla, infaltable. Hemos pasado un día maravilloso, pero espero que les haya servido a todos ustedes que nos están viendo los sábados y que nos siguen sábado tras sábado la información del pique. En los canales de Rincón, muy buena variada para que usted se beca, termina el programa, baja la lancha y se venga a disfrutar con la familia, con amigos. Desde aquí nos despedimos, hasta un sábado más. Dentro de 7 días nos estaremos encontrando nuevamente aquí en este horario y por este mismo canal. Hasta el sábado que viene, han sido ustedes muy amables. Chau, nos vemos en 7 días.